¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos eh, a una nueva edición de 12x2. La verdad que estoy muy contento hoy porque tenemos una gran visita, eh, como nos tienen acostumbrados siempre nuestros invitados, sin desmerecer a nadie, porque son todos muy bienvenidos, muy queridos y bueno, y realmente agradezco y mucho la presencia de cada uno de ellos aquí en nuestro programa. Pero hoy tenemos a Román Cura, cuando uno habla de Román Cura habla de un hombre, bueno, bien patagónico, ahora vamos a hablar con él bien este chubutense y bueno este con un arte increíble en las calles de cada una de las ciudades sobre todo en el valle aquí en el del valle inferior en distintas localidades en Gaiman, en Trelew en Puerto Madryn en Rawson con bueno murales impresionantes y ahora lo convocamos porque están realizando una obra también aquí en la ciudad de Trelew bueno dijimos siempre es un gusto hablar con Román eh, hace muchos años que bueno tenemos esta relación con él este me acuerdo de, de los primeros pasos cuando llegó a la ciudad de Treló, que pasan los años, recién hablábamos justamente de eso, ¿no? Pasan los años y, bueno, este, como dice la canción, nos vamos poniendo viejos, pero lo cierto es que a Román hace este, años es que le hacemos notas y nos pone muy contento tenerlo hoy con nosotros. Así que bienvenido, Román, ¿cómo andas? Gracias, muy amable, muy bien. Muy ¿Cómo bien, andamos? Muy bien, gracias sí. por venir. No, por favor, es un honor siempre. Eh, creo que todos ven, me, me hablo por mí, pero sí. este, es siempre un honor venir. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que estaba pensando recién en lo que decía. Eh, cuando abriste allí en Apebeli, 25 de mayo era, eh, ahí donde estaba el Chateau Bebe, era, ah, ¿no? sí, la galería ahí arriba una galería de arte. Era bastante sí. novedoso para la época. ¿Qué año hablamos? 2003 me parece que ah. fue. Sí. Llegabas de Córdoba, ¿no? ¿Cómo sí, cosa? Eh, sí, llegaba, eh, vine, no sé si fue a finales de 2001 o a principios de 2002. O, sí, en una vine, de las crisis. En el tema del 2001, en sí. la plena crisis. Eh, y fue un reencontrarme de nuevo con, claro. con mi lugar, con mis amigos de siempre. Este, había estado como nueve años... En Córdoba, en Carlos Pavo, en la zona esa, estudiando. Eh, uno se Tuve hijos también cordobés y uno se va adaptando, digamos, a, 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 la otra, a las otras regiones, pero cuando volví dije, ah, me sentí como, ah. Ahí lugar me, en el mundo. Claro, me di cuenta que había sido, había estado, eh, a, a, a pesar de que me recibía muy bien, como sapo de otro pozo en, uh -huh. en Córdoba. Así que cuando vine me, me sentí muy. Entendía perfectamente los códigos, convivencia, los amigos, los gestos, todo, lo, la familia, toda mi familia que está acá. Bueno, Esto sin hablar, muy a gusto. Sin hablar, digamos. Claro, ¿no? es, claro tal cual, tal cual. Eso es, lo, eso es de la infancia, propio de la infancia. Seguro. Con los amigos de la infancia. Con... Seguro. Porque uno va conociendo gente nueva después, que está bárbaro, que así sé, y el mundo se mueve de esa manera. Sí, pero la... La, 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 la primera infancia o la segunda infancia por allí, estos amigos que tenemos, uno se sienta a charlar con alguien y sin hablar nada este, de, bueno entiende todo lo que pasa ¿no? es una sí, linda sí. sensación hermosa y es tal cual tal cual yo mm. calculo que en cada provincia les pasa lo mismo Sí, eh, cada localidad porque, sí, sí cada sí. localidad porque aunque sean muy mínimos los códigos eh, son mm. eh, y en el caso tuyo en particular hablábamos recuerdo este, que hablábamos de bueno tu papá trabajaba en el banco provincia cuando sí, era banco, banco Chubut. Pro, provincia del y andaba por toda la provincia justamente, ¿no? Haciendo bueno, las gestiones, ¿no? Sí, nosotros eh, en la primaria, la, la, eh, yo y mis hermanos la hicimos en varias escuelas. Claro. Este, porque vivimos en, en varios lugares distintos, Camarones, Comodoro, Rauso, entre EU, dos veces, este, y algún lugar más, eh, mm. Lago Pueblo. Eh, y bueno. El trabajo de mi viejo. Que era bancario y estaba dando en distintos sí, destinos, claro. Sí, sí, sí. Claro. Se ve que era un buen empleado, que lo, creo que era premio lo que le daban, no era... Sí, eso sí, o sea, iba, iba, no, iba generando lógico, se iba trasladando la... Sí, gente, sí, ¿no? sí, sí. Banco-provincia. Creo que antes era más lo de los trasladadores. Y no capaz, hasta tanto. por una cuestión económica, mirá. Sí, Te diría que sí. esa, se quedan, ¿no? Y escúchame, y esto de llegar a los lugares también debe ser bastante, o es típico, cuando yo viví en, en Sarmiento parte de mi vida y me acuerdo cuando éramos chicos llegaba un gerente de un banco este con la familia que hizo la mudanza y era todo acoplarse también a, al ritmo de, los, de la escuela de, de juego sí, era sí. toda una historia mi mamá se, tomó, se, se tomaba la responsabilidad de, de anotarlos en la escuela y, y, eso. y también bueno tenía su su berretín de decir, ahí van los hijos del, claro, gerente, ¿no? del gerente del banco. banco. Claro. <laughs> <laughs> una vez me acuerdo que me mató con, con Moñito en la escuela del Bolsón, me gastaron claro, claro. toda la primaria después. Claro, sí, porque era sí. toda una, una historia que llegaba, aparte llegaban de otro lugar, que con novedades, ¿no? Sí. Yo estoy equivocado si me, me corregís, pero en alguna vez me contaste que justamente por, en la cordillera comenzaste con un primer profesor. Sí, con ah, José mira. Leopoldo Chatrú, un mira. gran artista patagónico. Eh, Tenían 8 o 9 años y empecé a estudiar. Fui a una muestra y me encantó su obra. Yo ya era fanático de la pintura, mm. a, a modo personal casi, porque no sé. Eh, a mi mamá le gustaba mucho la pintura, mm. le gusta. Eh, y bueno, empecé a, estudiar, empecé a estudiar pintura con él, me aceptó, me dijo que vaya y le muestro el dibujo, le met, mostré todos mis dibujitos. Y la verdad es que me abrió un mundo. Me abrió un mundo que pensé que estaba completo, en realidad, porque uno en esa infancia eh, me abrió un mundo que era tan amplio, que era el mundo de la pintura, que yo dije, bueno, es este, qué increíble. Acá, acá. Y, que yo. y después, a, y hasta el día de hoy, que tengo casi 50 años, siguen pasando lo, lo, el tiempo y seguís descubriendo como pequeñas puertas y pequeños mundos de, uh -huh. de conocimiento, ¿no? De, sobre, lo que me apasiona. O sea, no era. tuviste duda en la vocación. No, no, nunca. Es una bendición no, también. Sí, ¿no? sí, pero yo siempre digo que a lo mejor que me obsesioné con lo primero, que me obsesioné que eran todos los chicos de dibujar, con eso me quedé, ¿viste? Capaz. Yeah. No sé, pero no sé por qué, pero nunca tuve dudas. O sea, tenía otra profesión también que era futbolista, me gustaba Apa, mucho. Mirá, boxeador también. El eh, deporte mirá, me gustaba mucho. Mirá. Pero este y cada pueblo que ibas con tu papá o tu la familia jugabas al fútbol y sí. boxear, no sé, pero por... No, menos... boxear nunca, no, 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 mi, de chico nunca me dejaron y de grande claro. intenté, pero no. no ir no ir a un gimnasio. Un... No. Sí, de cuando me fui de mi casa a los 14 años me fui a vivir a San Antonio Este también. Entre todos esos cambios me fui a, a vivir a San Antonio Este, que fue una re linda experiencia. Este, y ahí intenté hacer boxeo, pero no pero eso de tener en la casa por ahí un par de guas sí sí, sí. me gusta sí sí pero nada eh, y te gusta mirar boxeo todo eso no sí, sí pero ya no hace muchísimo que no miro el uh -huh. tele, que no tengo televisión no román y bueno así que era la, entre el fútbol y la pintura porque también el, 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 sí, en esa época sí. también era bastante no en digo en raro pero era... alguien que estudió pintura no era habitual digamos sí, ¿sí? no no era en esa época, era me, me criaron a mí creyente, católico. En esa época este, rezaba y todo, así que me acuerdo que rezaba que quería ser pintor <laughs> Re, y jugador al fútbol. Eh, <laughs> era, era, siempre, le todo. pedías eso sí, ah, sí, a la Y a los 19 años, jugando al fútbol con todos chubutenses en Córdoba estudiantes, eh, me rompí los ligamentos y meñisco, así que ahí se terminó mi carrera. Bueno, pero te dio Apenas... la otra, eh, eh, la, claro. señor, sí, sí. de pintura, te dio algo, sí. te dio, no, es poco. Sí, bueno, sí. Así que le pedías, mirá vos, ¿no? Qué barro. Sí, ahora no creo en Dios, pero... Bueno, pero te digo por lo menos en esa época lo que sí, le pediste. Sí, sí, en esa época. A mí Me parece bien la, que, que la gente crea en algo que le hace bien. Claro, no, no soy esos ateos. Claro, ah, claro, claro, <laughs> Despotricadores, claro. pero. Mm. Eh, ¿Y qué pasó con la familia cuando dijiste que, te, que terminaste el secundario? ¿Dónde lo terminaste acá, Entre Leo? Sí, eh, no, el, el, el secundario no. El secundario lo terminé en San Antonio. Donde ah. me fui, me, estaba estudiando acá, Entre Trelew y me fui a San Antonio. Y el, la primaria. Hice en el número 5 acá, después en Comodoro Mario. y la terminé en el Bolsón. Sí. ¿Y decidiste a ir a estudiar a, a Córdoba? Sí, cuando salí de la colimba obligatoria me fui ah. a Córdoba. ¿Dónde te tocó la colimba? En Sarmiento. Ah, en Sarmiento, ya. Sí, sí. sí. No conocí mucho Sarmiento porque nos quedamos claro, bastante en ¿El grupo ahí. Artillería 9? El grupo Artillería era, 9. Los rojos y los verdes eran. Sí. Unos los grupos Artillería Nueva eran rojos, me parece, me parece que y sí, el no, RI 25 no. verdes, era así. Ajá, Ahí te el, tocó el en pantanilla. Sarmiento, mirá. Sí. Bueno, fue una experiencia más, pero no, no muy buena. Ah, ¿no? <laughs> Nada, hacer claro, la colimba, no. Claro. no, no, a los 18 años tenía todo. Claro. En realidad este, tenía la curiosidad, como siempre, soy re curioso y tenía uh -huh. curiosidad, pero al... A los 10 minutos que entré claro, a ella se quería me había ir, -a la curiosidad. Claro, tenía que cuerpo tierra, <laughs> a, sí, a vaya bueno. para acá, vaya <laughs> para allá y ya son, sonaste, claro. Quedaron buenos amigos, hay buenos amigos que de esa etapa. Y, y frío, los de... inviernos fríos también, bueno, y toda esta historia. Sí, muy frío. Mm. Sí. Mm. ¿Y ahí podías eh, hacer, este, dibujar? Era dibujante, era el dibujante de, ah. de, el que trabajaba de dibujante. Ah, era vos. Pero yo tenía conocimiento de dibujo técnico también por la ENET, y así que hacía muchos planos. Ahí en el, en el, así que estabas sí. dentro de los intocables, estabas bien. Entonces. No, bueno, no, porque lo, no, éramos intocables en un lugar, pero muy tocables en otro. <laughs> no. Cuando volvíamos a, las cuadras, <laughs> a la cuadra, éramos tropía, los blanquitos. Ya, la tropa. <laughs> los que trabajaban en mayoría, los claro. que trabajaban con la computadora, todo eso. Lo pasan, lo, yo me acuerdo con el Galenso Tomás, que es un amigo de esa época. Cada vez que uno estaba limpiando los baños, el otro también. Siempre como que éramos compañeros de, de castigo, no sé por qué. Al limpiar <laughs> los baños, qué lindo. ¿Ya? así que decidiste en sí. y de ahí decidiste ir a, a Córdoba. Ahí termina, claro. Claro, de ahí cuando salí de ahí, claro, me fui a estudiar a Córdoba. Y mis viejos se habían ido a, a vivir a Córdoba y, y él fue como un reencuentro con mi claro, familia. Familiar, no. sí, claro. sí, Pero estuvimos un tiempito así y yo ya. Me fui a vivir para el otro lado, ahí, después me casé, tuve a mi primer hijo, Salvador, como mm. ves. Y bah, ya después mi hijo se, se claro. volvieron y yo quedé ya ya quedaste. Par... ya claro. sí. Bueno, estamos con Román Cura. La verdad que se pasaron un montón de minutos ya de programa y hablamos de la parte familiar, de la parte personal, que está bueno también conocer hasta donde él quiera, por supuesto, como siempre con el respeto, pero conocer algunos de estos vaivenes de la vida que todos tenemos, ¿eh? por un motivo, por el otro que después desembocan en estas actividades también porque siempre fuiste un hombre que se autogestionó siempre este, este, me, me gusta este, lo... esta faceta tuya Bárbaro toda la parte artística Bárbaro todo el talento mm. pero siempre fuiste te autogestionaste sí. ahora inclusive estás haciendo una obra con autogestión sí bueno para eh, para mí lo fundamental es me dedico al arte solo por la libertad de expresión me parece lo fundamental claro. y... Y hay que autogestionarse para, para tener la, la libertad. Sí, ya. porque hasta incluso también tuve las diferentes etapas y búsquedas en mi vida, pero eh, cuando entras en una galería, si vendés determinado tipo de cuadro, ya quieren que hagas ese tipo de cuadro. Uh -huh. Si te contratan siempre una entidad para hacer murales, siempre van a querer que hagas esa línea de murales. Entonces siempre es, es complejo, ¿viste? Uh -huh. Y tampoco y tampoco me gusta también, sí, lo hago, cuando está todo bien espero que me surjan los trabajos y demás, pero cuando no, cuando no, hay trabajo, no surgen hay que inventar y. y ahí viene la autogestión, y, ahí claro. Sí, yo vivo del arte ya hace. bueno, la mitad de mi vida de hmm. eh, los 26, casi de la mitad sí, de los 26, en un lugar hay... como nosotros de, de estar lejos de todos los sí. grandes centros bueno, eso también, ¿no? Sí. que tiene, tiene sus pros y sus contras pero bueno, el gran tiene, público sí, tiene sus pros y sus contras generalmente todos lo ven como que son puras contras, pero claro. tiene sus pros eh, yo yo preferiría, prefiero dedicarme al arte en un lugar donde esté todo por hacer o que falte mucho por hacer. No, claro. todo por hacer no, porque hay buenos artistas que han hecho mucho, sí. pero hay mucho por hacer. Este, eh, a un lugar donde tenés que... ya está todo hecho, digamos, y tenés que ser uno más, no sé. Me parece hasta más, más interesante hacerlo. Uh -huh. <laughs> no sé, tampoco ¿todos los es murales? medio romántico. Pero... Los murales, bueno, ahora vamos a hablar de los murales con Román Cura. Pero la verdad son espectaculares. Ahora seguramente vamos a mirar algunas algunas imágenes. Lo cierto es que, bueno, eh, has hecho laburos en, en distintos lugares. En, acá entre luego el de, de Donoto es uno de los más emblemáticos tuyos, ¿no? Sí, eh, es claro, sí, sí, sí. Yo lo quiero muchísimo ese mural. En una esquina toda, una historia de Donoto, Transporte sí, Patagónico. Sí, la verdad que fue increíble. Fue como... Fue muy raro que un un gerente de una empresa tan importante se haya arriesgado a, a contratar a un artista que todavía no había demostrado mucho con el tema de los murales en esa época, ya hace casi 20 años. Uh -huh. este, así que bueno, fue como... Y también ahí, este, apre, un, yo, uno va aprendiendo cosas, ¿no? Todo no, el tiempo. También aprendí en que la gente que le gusta el arte que está... Eh, desparramada por todos los lugares que uno no la conoce, uno piensa que la gente que le gusta el arte es la gente que va a las galerías todos los primeros viernes al Museo de Arte, digamos, cuando se inauguran las muestras, que por ahí nos conocemos todos. Digo, Están en ambientes. Pero, pero no, no, es increíble cómo rebalsa de, de ahí, ¿eh? por ahí. Este, porque no solamente el gerente de, de la empresa de Donato en esa época, sino muchos de los empleados. Gente del taller que, que, que les gustaba el arte, que venían siguiendo diferentes obras. Sí, aparte muestras. de eso, este, la compartir el momento. Que ahora me lo vas a contar porque debe ser un momento bastante especial el hecho de trabajar al aire libre, como estás haciendo ahora frente a la terminal. O estás ahí, pasa la gente. Hola, Román, ¿cómo andás? El que te conoce, el que no te conoce, el que pregunta, el que también dice, Che, ¿y para qué es esto? Bueno, ahora lo vamos a contar. Estamos con Román Cura. Gracias, muy amable, ya volvemos. ¿Cuál proyecto? Estamos conversando con, con Román Cura, justamente ese, ese mural que estábamos mirando. Eh, está hecho en la parte de atrás del, de claro. la ENET y es, es parte del proyecto Seis Muros Grises Menos ¿Y? que hicimos hace dos años. Claro. Hicimos seis murales en instituciones educativas, la mayoría, casi uh -huh. todo. Uh -huh. Bueno, y cómo, contame la gente, ¿cómo es esto de la gente no cuando estás trabajando? Porque es una experiencia bastante interesante. Y ahí de, pasa de todo. Pero de todo. <laughs> es increíble las cosas que pasan. Y a veces también antes, sobre todo pintábamos de noche también, de noche pasan otras cosas, a la mañana pasan otras claro, cosas. Claro, antes cambiándolo con los horarios. Sí, Mirá. es. es, es pasa, general, generalmente son cosas buenas las que sí, pasan, sí, pero lógico. muy variadas. En este, en el que estamos haciendo ahora. Recién si es, estábamos mirando unas imágenes interesantes ahí del de lugar que me gustaría... Ahora cuando lo veamos que nos vayas explicando también porque esto está frente a la terminal de la ciudad de treleo justo en la esquina. Ahí están la, las imágenes. ¿no? Sí, es justo donde donde entra el, el colectivo. Bueno, generalmente como es una obra que va a tardar tanto, está bueno y está tan visible, pero yo generalmente no muestro las obras en el proceso porque, claro. porque a veces la gente piensa que va a quedar así. <laughs> en realidad todo esto después lleva un tratamiento, hay que limpiar las piedras que se ven todas grises. Este, eso después lleva un producto y queda mucho más bonito es la intención en la tierra también queremos pegar unas piedritas bueno en este mural en esta yo le digo mural pero en realidad es una escultura lo que tiene de, de, de parecido a los murales es que nos adaptamos a la estructura que ya estaba viste uh -huh. por ahí los escultores son de ah la obra empieza de cero nosotros con esa cuestión de muralistas nos, abarca, eh, nos adaptamos a lo que ya existía Uh -huh. Que es esa vereda y esa, esa estructura básica. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y en este mural en particular, la gente, es eh, mucha gente, de, pasa muchísima gente por ahí, se, dicen que pasa 7.000 personas por día. Mirá. Y también vienen muchos turistas porque justo pasa por ahí el colectivo, paran y, se, y bajan y se acercan. Claro, ¿sí? les llama la atención. Sí. Y, y preguntan, es como que está, es, lo que yo veo de esta obra es que que, que por ahí sorprende porque como que es una escultura pero no es un monumento parece una fuente pero no es entonces uh -huh. eh, a la gente a la gente a los vecinos y a, y a la gente que pasa le, le, le da mucha curiosidad y se acercan mucho a preguntar uh -huh. eh, a diferencia de, de otros trabajos que por ahí ven que están pintando un mural y bueno Claro, cuando mucho y aparte empiezan a preguntar, claro. pero acá, claro, acá la circunstancia es distinta. Claro, sí, sí, sí. Veo que se acerca la gente ¿sí? con mucha curiosidad. Ahí está, ¿ves? Ahí está, claro. ahí está, ahí está el medio, como está. Claro. Es. es como una. Bueno, ahí está el bosquejo también, ¿no? O el boceto. Sí, es un dibujito porque no se entiende nada. Y ahí nada. está y se toma dimensión también, ¿no? Mm. Y la temática, bueno, ¿la podemos comentar, eh, Román? ¿La temática o no? Bueno, la temática es muy amplia. Eh, tiene que ver con sin duda como siempre casi todas mis obras con algo relacionado a la organización social, social. y tiene que ver con el cuidado con, con entre todos como uh -huh. diciendo aunque todos estemos oprimidos eh, cuidarnos entre nosotros eso ha uh -huh. sido una cosa así uh -huh. este apunta para eso sí. no ya recién vamos por el 30% de la obra, claro. así que por ahí explicar. No, no, Todavía bueno, me faltan pero, pero muchos falta, detalles. Ya, pero muchos. por lo menos hay una temática, digamos. Sí, 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 sí hay una idea. No hay boceto ajustado, ah, pero no. sí hay mucha idea. No, a mí me gusta, sobre todo en obras que se extienden así, tener un boceto básico de lo que es composición, tensiones, lo que yo quiero que se vea de modo abstracto para decirlo, y la idea básica. Uh -huh. Después, puntualmente, las cosas que pasan me gusta ir desarrollando. Ah, la vas, vas, vas mirando. Sí, porque son, sí. Eh, vamos a tardar seis meses, si no son seis claro. meses sin... Sin ¿Y, ¿Y esto cómo, 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 cómo este, quién lo paga? ¿Esta la municipalidad? ¿Cómo, cómo el el, está el... Esto es, lo hicimos el proyecto para presentar un auspicio fijo, todos los auspiciantes tienen un... O sea, actividad privada, ¿verdad? Sí, sí. Y ah. sí. eh, eh, igual lo hicimos con el proyecto de, de los murales, uh -huh. de seis muros menos. O sea, lo pagan la, los auspiciantes. Sí, digamos. los auspiciantes. En este caso, además de las empresas privadas, nos eh, auspician dos entidades públicas, que uno es la Municipalidad y otro el Banco Chubut. Claro, pero después... Que tenés... en el mismo valor todos, digamos, está también el sanguchería La Rotonda, Cacho Renfuesto, claro. eh, Farmacia Gutiérrez, las, eh, Grupo Asegurador La Segunda, Perren, no me quiero olvidar de nadie, pero me estoy olvidando de dos. Está bien, bueno, te vas pero a acordar bueno, ahora. Después, sí. Este, son empresas... Gente, gente de la local, empresas locales, que ustedes van a decir, mira, acompañaban este proyecto y bueno, y, y ahí surge. Sí, sí, sí. Nosotros a cambio en, en un lugar muy visible vamos a poner una, unas placas que está haciendo Sofía ahora en este momento con, con, con técnica de evasión en cemento. Ya hizo la de Mate Sur y la de Mira. Eh, así que ahí, bueno son hasta ahora son nueve oficiantes. es medio poquito a lo que y se necesita más se necesitarían más sí pero bueno igual lo vamos a hacer bien y están llegando trabajo. y bueno y que ojalá que no, sean no más vamos a... auspiciantes no no más bueno. sí 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 esperamos que sí ¿Y más como ustedes? estamos los, claro. los, los, los materiales los vamos comprando porque como arreglamos en cuotas entonces nos pagan las cuotas y vamos comprando materiales claro. pagamos a los ayudantes con eso y y bueno eh, Aparte de acá eh, tener que Semana estar... a semana aumenta todo, claro. Es impresionante. Siempre elegimos malas épocas para, <laughs> es que ¿cuándo? para hacer proyecto. <laughs> sí, claro. si no no hacemos nada, ¿viste? ¿Cuándo? Es por ahí lo que, lo que yo digo, por ahí dicen, no, oh, pero estás haciendo esto, pero no lo van a cuidar, o oh, pero bueno, ahora. Bueno, ese es un tema que quiero hablar con vos sí. también, porque hoy me decías, este, cuando pactábamos la nota, que yo te fui a visitar allí a, a este lugar, justamente a la terminal, eh, me decías, mirá. De, la, de las obras que yo hago, pocas, gracias a Dios, no bueno, cruzamos los dedos, pero no hay vandalismo, o sea, hubo, habrá alguno por allí, pero no, los deteriora más el clima que, el clima. que la gente que pasa, Sin porque dudas. uno lo asocia estigmatizado a ese tema, ¿no? que hay una, una obra y seguro va a pasar a alguien y la va a romper. Sí, igual, si hay voluntad se arregla rápidamente. Claro, pero no es una, no es, Ustedes la respetan. No, digamos. bueno, el mural de Donato tiene casi 20 años y no Bien. tiene ni una sola raya. Bueno. Este, está deteriorado por el sol, ¿no? Pero, uh -huh. pero la gente, la verdad, que respeta. Un, bueno. yo no, no me dejo de sorprender mirá, mirá que bien. lo que nosotros tardamos mucho por ahí estamos mucho en, en la calle pintando y terminamos relacionándonos con los vecinos la gente los pibes los todo, que pasan claro. así no le voy eh. a rayar el, bueno tú, eso lo que hoy un año román estuve laburando acá no lo voy a rayar sí sí no, sí sí no claro. ayudar porque además es que no eh, hoy, hoy me decía Sofía algo que me causó gracia que tiene razón porque dice eh, mira toda la gente que nos dice ojalá lo cuiden, ojalá lo cuiden. Si solamente esa gente, lo cuide, si toda la gente que dice que ojalá lo cuiden, lo cuidara, listo, ya está, claro. está salvado. Pero bueno, lo que es real que si, sí, que, que todo es arreglo, o sea... No creo que se tomen tanto trabajo para destruir todo claro, claro. y la policía y toda la gente y nadie haga nada y vean claro, cómo destruye no, destruye. No, claro. Pueden sacar una piedrita, una cosita que se arregla. Claro, y Son muralistas, te transformaste en un muralista. ¿Te gusta? Me encanta. Claro. Al principio renegué bastante, pero. Pero eso de salir a pintar, de relacionarse un poco más con la gente, de no estar sentado o parado encerrado en un taller. Bueno, no que digamos. lo haces también, lo, o lo has sí, hecho cada, bastante. Cada vez menos, claro. la verdad que cada vez menos, pero sí lo hago, lo hago, lo hago. Uh -huh. lo, lo, lo extraño por momentos y lo hago. Este pero. Estamos mirando imágenes, mirá. Contanos un poco de las imágenes que vemos. Bueno, este es eh, el, el mural que. En homenaje a Maradona, que ah, me pasó la peña. De la Maradona peña maradoniana, ah, sí. ya. este Y el club, en conjunto con el club de Gaiman Fútbol Club. Claro, eso está hecho en un, en un paredón, justamente ligero claro. o, o de Gaiman, ¿no? Es de la choza de claro, Gaiman. De, sí. Bueno, ese lo hicimos con Sofía también, ella hizo gran parte del, del mural. Eh, sobre todo los retratos, el retrato grande de Maradona lo hice yo, pero los chicos lo hizo ella, o sea, trabajamos ahí en, en, conjunto. en conjunto. Y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Uh -huh. eh, bueno, yo soy me encanta el fútbol y, y admiro a Maradona, por supuesto. Y, y toma una dimensión importante en Gaima también, porque está hecho como un hecho justamente artístico, turístico también, porque dice... Hasta ahí dice, bueno, ahí está, estamos a 200 metros del mural de Maradona, que Sí, yo? sí, muy lindo. Está bueno eso. Para mí también lo personal también estuvo bueno, porque lo hicimos en el, en el barrio de los árabes de, de, de Gaiman, que es de ahí mi claro, familia. Vos tenés toda la, la ascendencia ahí. Sí, mi viejo nació ahí, en Gaiman. Esa es dos cuadras donde está ese mural. Mirá. Ah. Así que te reencontraste un poco ahí con, con, la, con el aire familiar. Sí, sí, sí. Sí, sí siempre es un, Gaiman una zona... Siempre voy para ese lado. Sí, y él me gusta mucho Gaiman. Bueno. Había una vez un proyecto que tenías de sacar, de tener varios cuadros en varias exhibiciones fuera del formato normal, digamos del, del cuadrado, Ajá. sino que recuerdo inclusive has hecho un, tra un tratado sí. de nuevas formas. A ver, ¿por qué los cuadros tenían que ser siempre de esa manera, no? Sí. O sea, la, la manera de, de visualizarlos, me refiero, ¿no? Estuve 12 años por momentos muy, muy metido en escribir ese libro. Ah, yeah. eh, la verdad que siempre fue algo que empecé a analizar desde la pintura, de ese tipo de composiciones, después llegaba a resultados, me tuve que enroscar mucho en, analizando, y, y llegué a resultado. Digo que está todo bien, lo puedo expresar desde la pintura, pero me parecía que había una necesidad de hacerlo escrito, y bueno, me metí en ese en ese Tratado. bonete de, de escribir de escribir de escribir algo que no sabía hacer escribir sobre teoría así que también fui aprendiendo de ese tema eh, aprender a redactar lo hice como me salió pero, pero bueno me sirvió me sirvió para acomodar las ideas con respecto a la composición uh -huh. y demás también lo bueno personal. hablando de, de ideas estuviste en la pandemia me contabas también que tuviste dos años como todos mm. este, ahí estuviste ya eso me lo va a contar después tenemos que ir a una pausa pero después Román nos va a contar porque hay una filmografía que creo que tenemos un avance también este, es un largometraje no es un cortometraje es un largometraje que está justamente hecho por Román y, y Sofía no así que bueno vamos a ver un poco el avance y me vas a contar porque eso sí que es un laburo bárbaro un trabajo impresionante cada uno de los cuadritos, no sé la técnica, ahora me lo vas a contar, cómo, no? cómo es la técnica del dibujo animado, en definitiva, es así, ¿no? Sí, sí, una bien? animación. Una animación. Sí. Bueno, ya volvemos con Román Cura, ¿eh? Bueno, continuamos con Román Cura. Eh. La verdad que es un gran placer hablar con Román porque hablamos de, de los murales, hablamos del arte, hablamos de bueno, posibilidades dentro también de la ciudad de realizar distintos este, espacios donde él va. Bueno, eh, me acuerdo ahora en este momento de, también de la universidad, que había algunos de los murales grandes también. En Rawson tenemos que hablar del mural que allí en un paredón de la Casa de Gobierno era, ¿no? También estuviste un montón sí. de tiempo ahí. Ese fue un, todo una sorpresa y fue la primera vez que me, con, que me contrató el. Creo que fue la única vez que me contrató el gobierno para hacer un mural. No me acuerdo si fue una de las poquitas. Uh -huh. Pero ya también, en el 2010, hace 13 años. La verdad que estuvo muy bueno, fue muy lindo sumergirme en la historia de Chubut, claro. estudiarla muy profundamente, claro. porque uno. Con, va conociendo cosas así estudiando sabiendo cosas sueltas pero después cuando querés avanzar la línea todo, de tiempo es, claro. es muy muy lindo y también está la, la, el tema de que uno tiene la libertad de expresar analizando cosas no tipo eh, como si fuese un, una ilustración no de, de manual digamos lo que pasó tal cual entonces con esa posibilidad uno tiene más creatividad, más desarrollo para, para ponerse creativo claro. y, y también menos posibilidades de cometer errores tontos, porque uh -huh. por ahí si querés es muy realista cometés errores sí porque... aparte hay un rigor histórico que tenés que <coughs> respetarlo claro. o por lo menos lo que dicen los libros ¿eh? Tal cual. será será como dicen los libros sí. no pero este, lo cierto es que tenés que hay un rigor histórico en este tipo de, de murales ¿no? obviamente ¿no? Que podés vos, vos sos siempre te poner algo, siempre. Claro, ¿no? sí, por eso de, hay leyendo. un rigor histórico que sí. va, está basado en los libros, sí. pero está la. la sí. Podés expresar hasta tu la duda. Hasta la claro, duda. Tu de, pensamiento, ¿cómo? tu opinión, lógico. Sí. Esto está bueno, en el muralismo está bueno esto, porque es la, eh, no es una expresión. Que que para mí, ahí, sí. porque todo es, depende de cada artista qué camino, qué decisión quiere tomar, pero para mí el, el, el muralismo lo que tiene que estar exento de individualismo, o sea, yo no puedo pintar un mural que hable de mí o de mi forma de ver claro. tan personal, porque en realidad lo, lo que uno tiene que hacer es nutrirse de lo que observa en la sociedad para claro. después compartir con la sociedad un... Un análisis que tampoco es personal, es una propuesta de análisis, ponele. Uh -huh. eh, entonces, y creo dejar que a criterio del que, tener... que pasa todos los días, que mire y que vaya también descubriendo algo, ¿no? Tal o cual. que le sugiera algo, que sí, movilice, digamos. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Claro. Que, que movilice, que sugiera, que se descubra. Porque hay detallecitos también, bueno, en todos tus murales hay pequeños detalles que van marcando también, sí. ¿no? Bueno, hay diferentes. Eh, claro. conceptos del muralismo. Ah. Para algunos tiene que ser algo, pero bueno, yo tengo mi punto de vista. Para mí no es, no es una publicidad que tiene que verse rápido y de golpe de vista. Y, ah. eh, no es una publicidad. O sea, sí, tiene que tener la composición, el color y todo, que sea llamativo para que la gente invite a que se detenga y observe. <laughs> Otro concepto para mí. Pero debe ser que soy de un pueblo, no de una ciudad grande, porque en una ciudad grande capaz que el concepto sea vas al colectivo y ves el mural y un solo golpe de vista te tiene que dejar un mensaje o, o uh -huh. generar algo. Eh, yo creo que tengo otra otra forma de plantear el muralismo, por ahí me interesa que sea atractivo, pero aunque sea lo, la, la forma abstracta. Uh -huh. esta, esta escultura que estamos hace, haciendo ahora va a tener mucho de eso. Eh, va. La idea es que llame a que se haga el recorrido y se camine por el lugar claro, y, se vea toda la y que otra. vayas buscándole, el, 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 digamos, lo que uno va descubriendo también, ¿no? Tal cual. Lo que para creo, uno es eh, lo, que, es lo que, que cada uno lo ve desde su punto sí, de sí, vista. Tal sea, cual. Que, sí, cual. Sí, sí, va descubriéndolo. De lejos creo que se va a ver una cosa medio abstracta. Claro. No, no, Después no, no, tenés no, que ir buscando claro. allí en los lugares, ¿no? Sí. Está bien, es el desafío. Hay un, hay un movimiento muralista en Argentina, este, Román, porque sabemos del mexicano, sabemos hay lugares que son específicamente que aparentemente están los, está, están los capos, digamos, del, del muralismo, ¿no? Pero sí. en Argentina hay movimientos de. o en nuestra Ahora, zona. El, bueno, lo, lo que tenemos como los referentes, tenemos referentes en, del uh -huh. muralismo argentino, que uno de ellos es eh, Bernie que no eran solo muralistas, pero, pero, y Carpani, este, diferentes después diferentes agrupaciones políticas tratan de agarrarlos a esos a esos artistas como para sí, ¿no? Y entonces si vos sos hincha de Carpani o sos claro, hincha de este claro. o si sería una una cosa futbolera. Claro. Pero, pero tenemos referentes. Y después en, en, en lo que pasa ahora, en el momento con el muralismo, es todo medio... Todos quieren como en este momento, ahora, mientras está pasando la cosa, ya afirmar las bases y decir, este es el verdadero muralismo argentino y de acá las escuelas. Bien. Y en realidad todavía no se sabe cómo se va a analizar esto con el tiempo. Eh, pero sin duda el muralismo es como un monstruo de varias cabezas, digo yo, que... Uh -huh que tiene varias cabezas, entonces es muy difícil de destruir mm. eh, y de manipular. Es el arte que más in, que, que, que más se intenta manipular. Sería fantástico, Mirá. digamos, que, que no se expresen, digamos, para la gente que no le interesa que no se exprese cosas sociales en las obras. ¿sí? Claro. Entonces está todo el tiempo el tema de decir no, el muralismo tiene que ser una cosa linda que tiene que expresar belleza, tiene que expresar, aunque pasen desastres alrededor, pero que claro. exprese belleza. Entonces, siempre hay como diciendo, claro. no, esto ya no es más muralismo, es el muralismo viejo, el que hablaba de cosas importantes. <laughs> viste claro. Entonces, todo el tiempo es como que hay, 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 hay intentos de, mm. de manipulación, como todo. Claro. Entonces, ya. extrañas decías la, el, el, la casa para el, el taller para el, para hacer algunas pinturas más chicas por las dimensiones sí, ¿no? sí pero pero se, se vende eso? se venden las obras no últimamente es una, está una todo pregunta bastante, bastante mal. básica que si alguien puede vivir de las obras pues es un hombre que vivís como lo dijiste vos recién sí. de tu trabajo de muralista sí. y de artista plástico en definitiva porque puedes hacer un cuadro puedes vender sí. bueno o lo que fuere pero se puede, se, ¿se venden las obras. Eh... Eh, es, es muy difícil. Para ah. mí siempre me pareció muy difícil. Ah. Tuve etapas que vendía mucho más. Este, incluso tuvimos la galería de arte, vendimos obras de colegas. Claro. Pero, pero no está muy implantado eso de, de comprar obras, y hay muy pocos coleccionistas. Pero sí se puede, se puede, o sea. Claro. El, el, a veces cuando vos estudias la historia de artistas recontra reconocidos, todos eligieron vivir más austero que... Claro. Eh. Sí, sí, es una vida austera. Y Román, escuchame una cosa, ¿y las clases y todo esto? ¿No? ¿O con una época dada? Oh, sí, sí, eh, sí, sí, por momentos doy seminarios, así me... Eh, tengo como un grupo de gente que ha estado en los seminarios que doy y siempre como que me van exigiendo cada vez claro. más, cada más, te che, te digo, claro, bueno, dale. listo, ya. Claro. <laughs> este, claro. pero, pero se me hace bastante difícil, porque siempre estoy metido en algún proyecto, claro. así que se me hace bastante complicado decir, bueno, este dos meses voy a estar acá en, haciendo esto y, claro. este, y por otro lado, Romazo es un hombre también que cada vez que yo me acuerdo de las presentaciones en el Museo de Artes Visuales, bueno, siempre también recurrís a artistas, re invitás músicos, hasta siempre está la no es una exposición tranqui digamos desde el punto de vista que está el cuadro se expone, bueno, obras maravillosas que has expuesto ahí en, en el Museo de Artes Visuales, varias de ellas pero siempre con una gran puesta ¿no? una gran fiesta, digamos sí, esta, esta característica. Sí, no sé por qué lo hago así bueno, <laughs> pero, pero es tu me, característica me, me, sí, 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 desde muy chico que empecé a exponer y a los eh, 20 este, a los 20 años me parece que, que hice la primera presentación así: eh, con, act con actores, con artistas. Con ah, una fiesta. Lo más farolera posible. Claro, claro, bueno, <laughs> está bien. Este, me encanta, me, me parece. Y me parece el teatro y la poesía que la fusiona también en esas presentaciones. Las dos artes me parecen de un amplio potencial expresivo. Entonces las utilizo ahí para la. Mm. Para la inauguración es como que crea un, un ambiente, clima, un claro, clima no. bastante y festivo particular. aparte, festivo de decir sí, bueno sí. estamos este, compartiendo, ¿no? sí, sí. Una buena noticia que es una bueno, exposición. Tenemos el, el, el orgullo de, que, de decir que, que, que hemos llenado lugares que, eh, el, como es que se llama, récords de, de, de gente, gente. Eh. y y me dice, oh, la muestra de, de román. román se llenó de gente, pero en realidad éramos 40, 40 actores, ya claro. o sea, que vaya a la familia nada más. O sea, este, y, y, y coordinar y juntarnos 40 personas, era muy no lindo. Idea, pero ahora claro. estoy más viejo y me, ya claro, no conozco tanta claro, gente. Claro. ya no conozco tanta gente y tenés más ganas de estar Está más solos. todo claro. en la suya, ahora claro. es más difícil. Pero esta vas a inaugurarla tengo, también con. La... Esta tengo ganas de inaugurarla, claro. bien, bien, así. Sí. Tengo ganas de que sea de noche, con fuego, con Mirá, percusión, pero, bueno, eso sí. pero ya, ya, dando vuelta. ya está dando vuelta, sí, pero bueno. no creo que sea una obra como, como solemos hacer en las presentaciones de cuadro, porque vamos a terminar, vamos a estar laburando mucho y lo vamos a terminar y nomás lo eh, es feo terminarlo y dejar mucho tiempo para ahí. inaugurarlo, así que lo vamos a inaugurar ahí cuando terminamos poco tiempo. Mirá. Este, y estas presentaciones llevan meses de, de, de ensayo y demás, así que, pero voy a ver qué, con, qué, o sea, qué bien, para septiembre me decías. Sí, para septiembre. Ah. Bueno, hay que algunos sponsors también. No, que... no, no, no. ya los sponsors de la obra ya, ya están, son sí. ellos y los respeto está de está. ellos y ellos son los que en realidad sponsorían la presentación, está. todo lo que hagamos. Digo, no, si hay que buscar más sponsors, si hubiera más sponsors está mejor, estaría bárbaro hoy, digo, se necesitarían más sí, sponsors. Sí, sí, sí. Gente sí. que quiere sumarse, ¿no? Sí, eh, bueno. si que se acerquen al, al mural o se comuniquen por privado y, y les... Haremos hay hay, a hay lugares, claro, hay lugares. Sí, sí, sí. Eh, nosotros teníamos pensado que este proyecto, como para que pueda funcionar bien, sin preocupaciones, digamos, y, y bueno, con la gente que teníamos pensado, este, conseguir unos 15 auspiciantes, entre 12 y 15. Uh -huh. y vamos eh, nueve. No, que no está mal, que no pero, mal, pero se necesita. No está mal, pero sí, necesita por lo menos. Tres más estaría para estar más cómodo. mucho más cómodo, pero tampoco pasa nada. podemos Por ahí estamos mechando trabajitos también. Ah. Eh, Sofía, sobre todo Sofía, está haciendo unos trabajitos y bueno, yo, estamos como mechando. ¿Y a, y a vos también. te llama gente para hacer otro este tipo de trabajo? No, no específicamente, sea, no sé si llamarlo artístico no, no sé cómo llamarlo. Si alguien llama una casa o un comercio, yo he visto que por allí ah. hace, haces sí, para me, algunos... he hecho un... pero generalmente son gente amiga o ah, muy conocida ah. entonces pero pero no 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 generalmente normalmente es que que no. estás en los sí. murales claro. sí sí, sí. Claro. bueno Román siempre es un gustazo hablar como se pasó bueno, rápido volando sí, el programa sí la verdad que sí pero un sí gusto. bueno lo que sea necesario estamos siempre atentos y bueno muy es agradecido. un gran gusto hablar con vos siempre. gracias igualmente gracias. muchas gracias querido Román ¿eh? muy amable bueno ahí estábamos eh. Gracias por. Ah, a Dandy tengo que dar las gracias también porque nos viste siempre y muy bien, gracias, muy amable. A, a los compañeros de trabajo y a ustedes, por supuesto, por seguir cada emisión de 12x2 en Puerto Madryn, en Playa Unión, en Rawson, en Gaiman, en Doraban, un gran saludo. También estamos llegando a Comodoro Ridado y así que, bueno, abrazo para todos ustedes, Playa Unión, Rawson, por supuesto, también. Así que, bueno, los espero el próximo jueves. Este, este, este programa se repite mañana viernes y el, el sábado también a las. 4 de la tarde el viernes y a las 8 de la noche del día sábado. Así que bueno, gracias por todo. Hasta cualquier momento. Que la pasen muy, pero muy bien. Chao, chao.